Hoş geldiniz arkadaşlar, nasılsınız? Bienvenidos amigos y amigas, ¿cómo están? Pues antes que nada, muchísimas gracias por estar viendo este video. En verdad estamos muy contentos, Honor y yo, de que ya tenemos 54 suscriptores. Y bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre el 29 de octubre, qué significa para los turcos y quién es Atatürk. Entonces, bueno, les quiero compartir algunas pues situaciones importantes, ¿no? El nombre completo es Mustafa Kemal Atatürk. Él fue el fundador de la República de Turquía en 1923. Y bueno, después de la caída del Imperio Otomano, al final de la Primera Guerra Mundial, pues él logró pues independizar Turquía. Y entre tantas cosas que logró, y quiero que sepan esta situación de por qué él es tan importante, esto también yo lo pude compartir en mi universidad. Fue algo muy, muy, muy pues gratificante para mí regresar a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y hablar un poquito de mi experiencia y hablar sobre esta situación que están muy orgullosos los turcos. Y hablar sobre Atatürk, ¿no? Bueno, entonces les decía, Atatürk reconoció el derecho de la mujer a elegir y ser elegida políticamente, antes de que muchos países occidentales, europeos, también, bueno, logró que las mujeres pudieran votar, ¿no? Proclamó el domingo como un día de descanso, descartó totalmente la poligamia, hizo laico el país. Se sustituyó el calendario árabe por el calendario gregoriano y se estableció la capital del país como Ankara. Entonces, bueno, todas estas situaciones, pues, es de orgullo para los turcos, ¿no? Cambió el alfabeto árabe por el latino y se hizo el idioma turco, tuvieron su propio idioma, hizo pues el nuevo código civil, instauró el nuevo código de vestimenta prohibiendo el fez, que es un sombrero musulmán tradicional, y el velo de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, modernizó toda esta parte, lo cual, bueno, pues los turcos están totalmente pues orgullosos. Y yo, bueno, el año pasado todas estas imágenes que ustedes están viendo, pues fue una experiencia realmente grandiosa y maravillosa el poder compartir pues con mi pareja este día, que es tan importante pues para él como para muchos turcos que son nacionalistas totalmente, lo celebran, lo veneran, entre cantos, y muchísimas pues felicidad, ¿no? Porque ellos gritan, ellos recuerdan ese momento con mucho orgullo. Y bueno, Atatürk es un ícono de los turcos, es su inspiración, y por eso lo aman tanto, porque logró muchas cambios positivos para el país. Y hasta la fecha es un ícono y bueno, pues es muy venerado. Pues muchas gracias, espero que les guste un poco esta situación inspirada en la revolución turca. Y bueno, invitarlos para que mañana estén súper atentos porque va a ser la premiación de la playera y del jabón. Pero como no hemos logrado el objetivo de las 200 personas, seguidores y suscriptores en YouTube, entonces, bueno, vamos a hacer la rifa del jabón. Así que mañana estén muy atentos para que, bueno, tengan la oportunidad de ganarlo. Y bueno, pues agradecerles nuevamente su apoyo y sigan escribiéndonos, sigan diciéndonos sus dudas, sus preguntas, y les dejo un pedazo del video original. Bir sevişir.
Y bueno, les dejo las redes sociales. Por favor, síganos en Instagram, Facebook, Turquía México. Es nuestro nuevo Instagram. Estamos subiendo, tanto Onur y yo, pues algunas imágenes interesantes. Facebook, Mexicana la Turca. Y suscríbanse, denle like al video y denle en la campanita para que les avisen de los videos. Y seguimos en contacto. Goroshurus. Y bueno, también queda pendiente el video sobre relaciones interpersonales en Turquía. Un abrazo. Besos.